For this morning, para esta mañana, I have the continuation of our last time sharing the word of God with you. Tenemos la continuación de lo que estuvimos compartiendo con ustedes de la palabra de Dios la vez pasada. Last time we were talking about pioneer. Estuvimos hablando acerca la vez pasada de pionero. And for this occasion, the title of the sermon is something similar. Y para esta ocasión, el título del sermón es algo similar. It, the title is Pioneers, God's Business. El título para esta ocasión es Pioneros, en plural, los negocios del Señor. Aleluya. The verse that I will be based or that inspired the title of this sermon, el versículo que tomé que inspiró el título de esta predicación, de este sermón, it is found in the book of Genesis. El libro se encuentra en lo que inspiró el título de este sermón se encuentra en el libro de Génesis. Chapter 40, capítulo 40, verse 8 y verso 8. It says the word of the Lord. Dice la palabra del Señor. And they replied, we both had a dream. We both had dreams last night. But no one can tell us what they meant. What they mean. Dice el versículo 8, lo voy a parafrasear. Y ellos respondieron, ambos tuvimos un sueño anoche, pero nadie nos puede decir qué significan. Interpreting dreams is God's business. Joseph replied, go ahead and tell me your dreams. Interpretar los sueños es el negocio de Dios. Así que respondió José, vayan, díganme, ¿de qué se trata sus sueños? Let's pray again. Oremos de nuevo. Heavenly Father, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial. You reign, tú reinas. Nothing is outside of your govern. Nada está fuera de tu dominio, de tu gobierno. Heavenly Father, in this morning, at this time, en esta mañana, a esta hora, Father, we ask in the name of Jesus, Padre, pedimos en el nombre de Jesús, that your kingdom come, your will be done on this auditorium, as it is in heaven. Padre, ahora nosotros oramos que venga tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en este auditorio. Heavenly Father, in the name of Jesus, we pronounce a blessing over each one that is listening in this auditorium. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros pronunciamos bendición sobre la vida de cada uno que está aquí escuchando esta palabra en este auditorio. Heavenly Father, and we bow in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros atamos every thought that is against the knowledge of Jesus. Nosotros atamos todo conocimiento contrario al que es el conocimiento de Cristo. Oh, evil spirit, todo espíritu maligno, it is bound in the name of Jesus. Es atado ahora en el nombre de Jesús. Heavenly Father, we come before you, Heavenly Father, and we ask you in the authority, in the name that is above all names, and we rebuke every evil deed that may hide. We rebuke every evil spirit that will cause destruction. In the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, atamos y reprendemos todo espíritu contrario, todo pensamiento contrario, todo espíritu que quiera manifestarse en lo oculto, que quiera distraer, aleluya, del centro de tu palabra y tu mensaje en esta hora. It is in Jesus' name that we come this morning. Es en el nombre de Jesús que venimos en esta mañana. It is not our strength, no es nuestra fuerza. It is not our skills, no son nuestras cualidades o capacidades. It is by the power of your Holy Spirit. Es por el poder de tu Espíritu Santo. Heavenly Father, we ask you, Lord. Padre Santo, te pedimos that you have mercy over every heart that is listening to this word. Padre, te pedimos que tengas misericordia sobre cada corazón que está escuchando ahora esta palabra. Because if you have mercy, there is grace. Porque si tienes misericordia, hay gracia. Grace for forgiveness. Grace for restoration. Grace for deliverance.
Señor, por tu gracia, porque en tu gracia hay restauración, hay libertad, hay liberación, hay poder para comenzar de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, en Jesus' name. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. I am glad to be here this morning. Yo estoy contento de estar aquí en esta mañana. I don't know about you. Yo no sé acerca de usted. But I'm glad to be in this morning, here standing. That's a privilege that the Lord allows to everyone. Yes. To everyone. It's not only for me or for Pastor Bill. It is a privilege. Yes. We are those that can bring others to Jesus. Nosotros podemos ser otros que podemos traer a Jesús, a los pies de Jesús. Es un privilegio que no solamente reservado para el pastor o para mí, sino que cada uno de nosotros podemos traer a los pies de Jesús a alguien más. God's business. We are talking about business in this morning. Estamos hablando de negocio en esta mañana. Pioneers. Pioneros. Last time that I was sharing with you, I shared the definition of pioneer. And I will share it again in this morning for those that were not here. La vez pasada que estuve compartiendo con ustedes, compartí acerca de lo que son los pioneros, la definición de pionero, y para los que no estuvieron aquí, se las voy a repetir. Pioneer definition. Definición de pionero. A person who is among the first to explore or settle a new country or area. Un pionero es aquella persona que es el primero que explora o que se establece en un nuevo país o área. A person who begins or helps develop something new and prepares the way for others to follow. Una persona que comienza o ayuda a desarrollar algo nuevo y que prepara el camino para que otros le sigan. Similar o synonyms. That one. Similar words. Palabras similares. Settler. Establecedor, explorer, explorador, leader, líder, trailblazer, hacedor de camino, forerunner, hacedor de camino, pathfinder, hacedor de caminos. Not too many words in Spanish for the same for the last three. According to the Merriam-Webster Dictionary, de acuerdo al diccionario Merriam-Webster, a pioneer, un pionero, it is a person or group that originates or helps open up a new line of thought or activity or a new method or technical development. Según el Merriam-Webster, el diccionario dice, una de sus definiciones, es una persona o grupo que se origina o ayuda a otros a una nueva manera de pensar o a una actividad o a un nuevo método o técnica de desarrollo. A second definition of pioneer. One of the first to settle in a territory. Uno de los primeros en llegar a un territorio. A third definition, and the last one that I have for today, una tercera definición y la última que tengo para el día de hoy. To open or prepare for others to follow. Abrir o preparar para otros, para que estos puedan seguir. That's a pioneer. Eso es un pionero. Last time we were talking about, directly, about Jesus. La vez pasada estábamos que hablábamos acerca directamente de la persona de Jesús. This time, we're going to be talking about Joseph. Esta vez vamos a estar hablando acerca de José. And how Joseph is a representation of Jesus Christ. Y como José es una representación de Jesucristo. So, among all those pioneers that we have in the Bible, de acuerdo a todos esos pioneros que tenemos en la Biblia, today is the time to talk about Joseph. Hoy es el día para hablar acerca de José. When I say the word dreams, cuando yo digo la palabra sueños, if you have read the Bible, Joseph is the person that comes to your mind, or Daniel. Si usted ha leído la palabra de Dios múltiples veces, cuando yo le digo sueños o sueño, a su mente va a llegar, de acuerdo a lo que usted tanto haya leído de la palabra de Dios, va a llegar la persona de José o de Daniel. In this case, Joseph was the first one that we have registered here who interpreted dreams,
caso es el primero que nosotros encontramos en la Biblia que tiene la capacidad de interpretar sueños. And to interpret dreams is a quality, is a skill that is given by the Holy Spirit. Y la capacidad de poder interpretar sueños es una capacidad que es dada a través del Espíritu Santo. In the Holy Spirit, totally normal. En el Espíritu Santo, eso es algo totalmente normal. Out of the Holy Spirit, that's divination. Fuera del Espíritu Santo, eso es adivinación. Therefore, if it's not inspired by the Holy Spirit to interpret dreams, that's divination, that's demonic activity right there. Si no es algo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, si no es el Espíritu de Dios que está dando interpretación acerca de un sueño, podemos decir que eso es una actividad demoníaca ahí mismo que está operando por el modo de adivinación. Proverbs 19:21. Proverbios 19:21. And I feel like I'm almost finishing. Y siento que casi estoy terminando. Stay here with me. Quédese aquí conmigo. You know when preachers said that it's going to take long. Ustedes saben que cuando los predicadores dicen que están terminando es porque va a tomar un poquito más de tiempo. I'll try to be short. Trataré de ser corto. Proverbs 19:21. Proverbios 19:21. Proverbs 19:21. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Usted puede hacer muchos planes, pero la voluntad del Señor es la que permanece, o el propósito del Señor permanece. It was fun to me when I was putting this message together that there's a translation in Spanish that it says it is the New Living. It's not the New Living Translation. It's the equivalent to today's actual language. Let's say, let's put it in those words. Me da curiosidad y risa que cuando estaba poniendo este mensaje junto, veía una versión en español que es la traducción lenguaje actual y se expresaba acerca de este proverbio de una forma muy coloquial como hagamos hoy en día. That version in Spanish will say like, you propose, but then God will do the rest. Something like that. In your own words. Usted propone y Dios dispone. Decía esa traducción. Now, let's talk about how everything started. Hablemos acerca de cómo comenzó todo. We are talking about today the life of Joseph. I'll try to be short. In a matter of fact, in my line of thinking, this sermon is divided into two parts. So, let's see where we head today. En esta línea de pensamiento que he tenido para poner este mensaje, en el día de hoy, este mensaje se divide en dos partes. Así que por favor quédese conmigo, porque vamos a hablar de la vida de José, pero es más larga de lo que vamos a cubrir en este día. How everything started in Joseph's life. Joseph was one of 12 brothers. Josué era uno de 12 hermanos. Joseph was the son of Jacob. Then he was called Israel. Jacob later was called Israel. José fue uno de los hijos de Jacob, que luego su nombre fue cambiado por Dios a Israel. Okay. Out of the 12 sons that Jacob had, de los 12 hijos que Jacob tuvo, two of them, the two youngest ones, dos de los más jóvenes que Jacob tuvo, there were Joseph and Benjamin. Esos fueron José y Benjamín. Okay. What happened with these two? ¿Qué pasó con estos dos? We can see in the scripture, because the scripture doesn't hide anything about anyone. Podemos ver en la palabra de Dios, porque la escritura no oculta nada acerca de nadie, that Jacob had a preference for these two youngest ones because they were brought to life by the woman that he really loved. Estos dos hijos de Jacob tienen la particularidad que fueron dados a luz por la mujer que Jacob realmente amaba. Therefore, his relationship with Jacob was kind of special, and he treated in a diminished way the rest of his sons. A thing that we shouldn't do as parents, right? Este Jacob trataba de forma muy especial a sus hijos,
que fueron nacidos en su vejez de esta mujer Raquel, pero no debió tratarlos de esta manera por encima de desintegrar o de disminuir a los demás niños, a los demás hijos. If we talk about Joseph, si hablamos de José, necessarily we need to speak about the story of Jacob. Si hablamos de José, tenemos que hablar necesariamente de la vida de Jacob. Jacob, he stole the birthright of Esau, his older brother. Jacob roba la progenitura de su hermano mayor, Esaú. That caused Esau to fall in rage, try to kill him. He was so enraged that he tried to kill his youngest brother. So Jacob had to flee. Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú, lo que provoca la ira tal que Esaú quería matar a Jacob y por lo tanto Jacob tuvo que irse de su casa, escapar de su casa. By the counselor of his mom, he reached to his uncle Laban, or Laban, por el consejo de su madre, Jacob llega donde su tío, llamado Laban, which was in a similar way, same kind of blood, you know. El tío Laban era de la misma sangre, y Laban had the same style. You know, we see the story of Jacob, but we see that Laban was in a similar way, how he made deals and all those stuff. Podemos ver que la manera como Laban trataba y hacía las cosas, él se manejaba de una forma un poco no decente. So, Laban had two daughters. Laban tiene dos hijas. And Jacob fell in love right away with the youngest one. Jacob se enamora profundamente a primera vista de la más joven. So he asked her dad to marry her. Él le pide a su papá poder casarse con ella. Laban, and we say in Spanish something like a tiger, digger al fin, Laban le dice. He says, of course, you can marry her. Work for me 7 years, and she will be yours. Laban le dice, claro, trabaja para mí 7 años, y esa muchacha es tuya. So he worked. Así que él trabajó. For 7 years. It happens that he felt like time flew, because he was in love. Por 7 años trabajó y pensó que el tiempo volaba porque estaba tan enamorado. The night of the wedding, en la noche de la boda, when the marriage became one, the two became one, cuando ambos se volvieron uno en esa noche de matrimonio, the day after, he sees that there was another lady next to him. Al otro día ve que luego de una noche apasionada, resulta que había otra señora a su lado. What did you do to me? He said to his, now, father-in-law. ¿Qué me hiciste a mí? Le dice ahora a su suegro. Oh, we have a rule here in this house. Tenemos una regla en esta casa. The youngest one cannot get married before the older one. Tenemos una regla en esta casa. Y es que la más joven no se puede casar primero que la más joven, que la más vieja. Do you still want her? ¿Todavía la quieres? Of course. ¿Todavía la quieres? Sí, claro que sí. Do you still want her? Yes. Okay. Work 7 more years for me. Trabaja 7 años más para mí. And she will be yours. Y ella va a ser tuya. So, what he did now, lo que él hizo ahora, he said, okay, I will work for you, but give her to me now. But I will work for you 7 more years. Lo que él hizo ahora fue, okay, voy a trabajar para ti los 7 años más, pero dámela ahora. So, they agreed on that. They got married, and now we have the woman that he fell in love at first sight. Se casaron y ahora tiene a la mujer de la que él se enamoró a primera vista. What a beautiful story. Qué historia más bella, right? It's not that beautiful. For today's standards, not something that we would consider beautiful. Para los estándares del día de hoy no es algo que podemos considerar algo bonito. What happened? The one that was rejected, the first one, the oldest one, la primera, la que fue la rechazada, she was the one capable of bringing forth many children to Jacob. La que fue la rechazada fue la capaz
de traerle a Jacob muchos hijos. But with the one that he fell in love, they just could not have children. She was barren. Con la que él se enamoró de verdad, ellos no podían tener hijos porque ella era estéril. Now, many children are coming. The first one, Reuben, and so. El primero de ellos, Rubén, y así, así. Now, time passed, and the Lord made a miracle. Ahora el tiempo pasa, y el Señor hace un milagro. She is able to bring forth two more children. Ella es capaz ahora de parir dos nuevos hijos. With the last one, she passed. Con el último, ella falleció en el parto. But for Jacob, those two children were really special for him. Because it was a reminder that the woman that he loved and him had a fruit. Fue un recuerdo para Jacob de que el fruto de su amor con la mujer que realmente amaba pudo surgir. So these two youngest brothers, así que estos dos hermanos más jóvenes, Joseph and Benjamin, así que estos hermanos más jóvenes, José y Benjamín, they are the preferred one of Jacob. They're apple of his eyes. That's what they were. Ellos eran la niña de los ojos de Jacob, los preferidos de Jacob. Now we are having this family issue. And why is this relevant? Because, porque es relevante esta situación familiar. Because we need to know the source of the story. Necesitamos conocer la fuente de esta historia. The thing is that now that we know this context, la cosa es que ahora que conocemos el contexto, we know if we read the whole story, why Joseph and Benjamin's brothers were annoyed all the time against their two brothers. His dad was always putting them in favor against the others, diminishing the rest of the brethren. Ahora que conocemos el contexto, sabemos el por qué Dios, el por qué Jacob, al preferir a sus hijos, los hermanos de Benjamín y de Jacob y de José, se enojaron con ellos y vivían constantemente enojados con ellos. The fruit of this bad choice in preferring these two instead of the others, and in that they agreed to kill Joseph. El hecho de que estas personas, de que Jacob prefiriera a su hermano, a su hijo José y a Benjamín por encima de los demás hermanos, hizo que los hermanos quisieran matarlo. Now, it was too harsh, this decision. Esta decisión era muy drástica, muy radical. So, one of Joseph's brothers, interceded for him and said, "Oh, we cannot do that. Let's better sell him or do something else. But we cannot kill our own blood." Uno de los hermanos intercede por José y le dice, "Oye, no podemos hacer esto. No podemos matar a nuestra propia sangre. Hagamos algo, vendámoslo o hagamos otra cosa. Porque realmente no podemos estar haciendo esto." So they agree on that. They sold Joseph to slavery. And Joseph, from being the preferred son of Jacob, ended up being a prisoner in a foreign country. Así que José, de ser el hijo preferido de Jacob, termina siendo ahora un esclavo vendido en tierras lejanas, en tierras extranjeras. And while I was putting this together and pray over it, it is amazing how the Holy Spirit can guide you in some details in the Bible that we read it over and over again. But when the Holy Spirit is the one that points at you to the scripture to see beyond what you are seeing in front of the Bible, that's something amazing that takes place right there. Because it's something that feeds your soul in such a way that nothing else can do. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios dirigido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nos da revelación acerca de las cosas que estamos leyendo, más allá de lo que podemos ver en frente de nosotros en la Biblia, y vemos como el Espíritu Santo nos apunta
hacia lo que estamos viendo y entendiendo desde el punto de vista espiritual, nadie puede quitarnos eso de nosotros. Joseph is now a slave in a foreign land. And the thing with Joseph is not that he was the favorite of his dad. The thing with Joseph is that he had a dream about what God will do in his life. Y el caso con José no era que él era el favorito de Jacob. Es que Dios había tenido un sueño y había dado un sueño a José acerca de lo que Dios quería hacer con su vida. Dream. Sueño. Dreams. Sueños. Many ads, right, are out here. Dream big. Muchos anuncios que dicen sueñen grande. The magic to think dream. The magic to think big. Or dreaming big. La magia de pensar en grande o de soñar en grande. God has a dream for you. Dios tiene un sueño para ti. There is a dream. Hay un sueño. That is God communicating the purpose of your life. Hay un sueño de parte de Dios que es Dios comunicando el propósito de tu vida. And when God speaks a word over your life, cuando Dios habla una palabra sobre tu vida, that's a blessing right there. Eso es una bendición ahí mismo. We need to seek his face. Nosotros necesitamos buscar su rostro. We need to seek his will, God's will. Nosotros necesitamos buscar la voluntad de Dios. And when we do, cuando nosotros lo hacemos, God's dreams are spoken over our lives. Los sueños de Dios, cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, los sueños de Dios son hablados sobre nuestras vidas. And because those dreams are spoken over our lives, blessings are poured out over our lives. Porque las palabras de Dios, esos sueños de Dios son puestos sobre nuestras vidas. Las bendiciones de Dios se derraman sobre nuestras vidas. Dream. Dreams. Sueños, sueños. It is so interesting that this New Living Translation translates that dreams are God's business. Es tan interesante como la traducción lenguaje actual en inglés, la nueva traducción viviente en inglés, traduce que los sueños son el negocio de Dios. Let's make some business now. Hagamos algo de negocio ahora. What do you think? Let's start businesses in the name of Jesus. And let me explain myself. Comencemos negocios en el nombre de Jesús y déjeme explicar. Everything was okay in Joseph's life. Todo estaba perfecto en la vida de José. And sometimes in our lives, we remember that period of time when everything was okay. Todo estaba bien en la vida de José. Y muchas veces en la vida nosotros tenemos esos momentos donde nosotros nos sentimos que todo estaba bien. And out of a sudden, everything becomes a tornado. Things get out of place, and we are like so disoriented without knowing what to do. Muchas cosas vienen de repente como un tornado que se lo lleva todo y salimos y nos encontramos desorientados y no sabemos qué hacer. But that's part of the business. Pero eso es parte del negocio. That's part of the business. Eso es parte del negocio. There is a dream. Hay un sueño. God has a dream about you. Dios tiene un sueño acerca de ti. And even though you have dreamed the dream of God or heard in a prayer moment, that voice, that commandment, that future, God has a dream. He has and has a hope for you. Dios tiene un sueño, una esperanza para ti. Y déjeme avanzar un poquito. Sea que lo hayas soñado o que lo hayas escuchado en un momento de oración. What can we see here when everything was okay? That the dream was a way of God used to communicate, and he still does until today.
His will or his purpose. ¿Qué podemos ver aquí? Que los sueños son una manera de Dios comunicarse con nosotros y comunicar su voluntad y su propósito para nuestras vidas. God always go ahead of what's coming. Dios siempre va delante de lo que viene. For us, as the Church of Christ, we need to be always seeking God's voice. Nosotros como la Iglesia de Cristo necesitamos estar constantemente buscando la voz de Dios. Also, we need to be constantly praying for the spirit of discernment to know if our thoughts or dreams or somebody else's word from the Lord really came from the Spirit of God. Nosotros tenemos que estar en una constante búsqueda de intimidad con Dios, tiempo de oración, para nosotros saber si realmente esos sueños que tuvimos fueron sueños dados por Dios, o si alguien vino con otro sueño diciendo una palabra de parte de Dios, si esa palabra vino realmente de Dios. Y para eso necesitamos al Espíritu de Dios para discernir. We can see in this picture that when everything was okay, his brothers betrayed him, betrayed Joseph. Cuando todo estaba bien, los hermanos de José lo traicionaron. Joseph's older brothers planned to kill him, but one of them is moved to mercy and asked the rest of the brothers to get rid of him and lied to their dad that a wild animal attacked him and killed him. Los hermanos más viejos de José planificaron matarle, pero uno de sus hermanos es movido a misericordia para deshacerse de él. Mienten, se ponen de acuerdo para mentir y dicen que un animal salvaje se deshizo de su hermano. Now Joseph is taken to Egypt and he is now a slave. Ahora José es llevado a Egipto y es un esclavo. At the moment that Joseph was sold as a slave, was a representation of Christ leaving heaven to come to earth. En el momento en que José fue vendido como esclavo, es una representación de que José, al igual que Jesús, dejó su hogar, Jesús dejó el cielo para venir a la tierra a hacerse uno con nosotros, y José fue vendido como esclavo. But there's a difference. Hay una diferencia. Jesus chose, Jesús eligió. Jesus chose to leave heaven to come for us. Joseph was taken against his will. But even like that, Joseph in this picture is a representation of Jesus Christ. Jesús y José se parecen, son similares. José se parece a Jesús. José es, en contra de su voluntad, llevado al mundo. Jesús voluntariamente abandonó el cielo para venir al mundo. Now, trouble comes. When we are walking the path to become what God calls us to be, the lowest points in our lives will be the igniters, the propellers to get us to our destination. And amen will be good there. But I know that is hard sometimes, or most of the times. Cuando caminamos en tiempos de dificultad, en caminos difíciles, que caminamos a solas, y llegan los problemas a nuestras vidas, esos problemas son iniciadores, son propulsores para llevarnos al destino que Dios tiene preparado. Y ahí pudiera caber un amén, pero a nadie le gusta pasar trabajo. En problemas, in troubles, we need to know or to be reminded that we are not alone. God has shared many promises in the scriptures that he'll be with us. One of them, it is found in Hebrews 13. Nosotros debemos ser recordados que nunca estaremos solos, que Dios no nos ha dejado solos. Y uno de esos ejemplos se encuentra en la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebrews 13, 5 and 6. Hebreos 13, 5 y 6. I will never fail you. I will never abandon you. The Lord is my helper, so I will have no fear. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. El Señor es mi ayudador. Así que no tendré miedo. Amen.
But God. Say it with me, but God. But God. But God. Because God was with Joseph. Pero Dios. Porque Dios estaba con José. Joseph being a slave in the house of Potiphar, everything prospered. So much that Genesis chapter 39 expresses that the only worry that Potiphar had was what he was going to eat. La prosperidad llegó tanto a la casa de Potifar, el dueño de José, que la única preocupación que expresa Génesis capítulo 39 es que Potifar se preguntaba a sí mismo, ¿qué iremos a comer? Do not conform for less. No te conformes por menos. Do not conform for less. And listen really close to these words. Escuche bien atentamente estas palabras. No se conforme por menos. You know, sometimes we just want to avoid trouble. Muchas veces lo único que nos interesa es evitar los problemas. Sometimes it is better to stay in that little corner and let the world fall down. Muchas veces es mejor pararse en la esquina y dejar que el mundo se caiga solo. But let me tell you, if it is God that is encouraging you, no? Yes. Si es Dios que te está animando, you have to walk by faith that path. Si es Dios que te anima, tienes que caminar por fe por ese camino. Why? ¿Por qué? Let's read. Chapter 39, when I was putting this message, blew my mind. Génesis 39, cuando estaba poniendo este mensaje, me voló la cabeza. It has more details that I can express in this morning because of time. Génesis 39. Tiene más detalles, Génesis 39, de lo que yo puedo expresar en esta mañana. But it's amazing how the Holy Spirit opens our eyes for things like this so we can receive. Es increíble cómo el Espíritu Santo nos abre los ojos para que nosotros podamos recibir. Chapter 39, capítulo 39, Genesis, chapter 39, Genesis, capítulo 39. Chapter 39 also shows how Potiphar's wife was trying to have sex with Joseph. Mm-hmm. El capítulo 39 muestra cómo la esposa de Potiphar trataba de tener relaciones sexuales con José. But Joseph refused to do it. Because the fear of the Lord in his heart. Pero José rehusó tener relaciones sexuales por el miedo del Señor, por el temor santo, reverente a Dios en su corazón. Joseph, in chapter 39, was taken to prison because of false accusation. José es llevado a prisión al final del capítulo 39 por una falsa acusación. Joseph, who had a boy, this bad moment, just by having sex with Potiphar's wife. José pudo haberse evitado un mal momento simplemente por aceptar las condiciones y tener relaciones sexuales con la esposa de Potiphar. It was her who was asking him. Era ella que le pedía a él. And they could have agreed to have as much pleasure as they want. Ellos pudieron haberse puesto de acuerdo de tener tanto placer como hubiesen querido. After all, después de todo, Joseph became the number one slave of Potiphar. José se convirtió en el esclavo número uno de Potiphar. And with that, he had access to everything. Después de todo, él era el esclavo número uno y tenía acceso a todo en la casa de Potiphar. So, by having sex with Potiphar's wife, he would have had it all. Así que por haber tenido sexo con la esposa de Potifar, él lo habría conquistado todo, entre comillas. Wouldn't he? Humanly speaking, naturally speaking, fleshly speaking, I avoid troubles. I have that woman, all is zero. But he did not conform for less. Humanamente hablando, en la carne, naturalmente hablando, él se acuesta con esta mujer. Todos los problemas se resuelven, pero él no se conformó por menos.
When we fear God instead of man, it is better to go through hard momentary troubles and sufferings than to lose God's dream for our lives. Cuando nosotros vamos en el camino del Señor y le tememos a Dios y no a los hombres, es mejor pasar por los dolores momentáneos de la hora que nos enfrentamos y vivir el sueño de Dios. Another thing that we can highlight from this story, otra cosa que podemos resaltar acerca de esta historia. If Joseph would have thought that being Potiphar's slave was the pinnacle of the blessing of God for his life, he would never have reached his destiny. Si José se hubiese creído a sí mismo la idea de que ser el esclavo número uno de Potifar habría sido la cúspide de la bendición de Dios para su vida, él nunca habría alcanzado el sueño de el Señor para su vida, God's blessing, la bendición del Señor. Don't hold on the blessings. Hold on to the one who is able to bless you. That is God through Jesus Christ. No te aferres a la bendición. Aférrate al que puede bendecir, y ese es Dios a través de Jesucristo. I might say it again, lo voy a decir de nuevo. Don't hold on to the blessings. No te aferres a las bendiciones. Hold on to the one who bless you. Amen. Acérquese, arraíguese, apéguese a aquel que le bendice a usted, no a sus bendiciones. Que andás, porque aún las bendiciones pueden pasar. But the one who bless, who is the Heavenly Father, He is forevermore. He is everlasting. He is the everlasting God that can take one blessing, take it apart, and give you another one, bigger one, better one. That's right. Preach it, brother. That's right. The Lord, the one who blessed, that's the one we need to hold on to. El Señor, el que bendice, nuestro Padre Celestial, el que es eterno, el que no pasa. De Él es que tenemos que estar cimentados. De Él es que tenemos que estar arraigados. En Él es que tenemos que estar sostenidos. Porque las bendiciones pasan. Pero el que bendice, que permanece para siempre, es capaz de darte otra bendición y dártela aún mejor. Yes. Don't hold on to the blessings. No te aferres a las bendiciones. I could share a personal testimony here. Yo puedo compartir un testimonio personal about that specific topic, holding on to blessings. Yo puedo compartir un testimonio propio acerca de aferrarme a las bendiciones. The only time that I had a brand new car, with the plastic, all the experience of having a brand new car, those who have that experience and privilege know the feeling. La única vez que yo he tenido un carro propio, 0 kilómetros, con los plásticos, que tú vas y se lo quites, tienes la experiencia, el olor del carro. You are the one who mold the seat with your bag and you're moving. you know, when you leave that experience, oh, out of the dealer, wow, this is amazing. In my case, they didn't give me gas, so I have to drive right away to the gas station. En mi caso, no me dieron gasolina cuando compré el carro nuevo, así que lo prendí. Tú que tienes que hacer, coger para la bomba y echarle gasolina. Oh, what a blessing, what a beautiful thing to ride on that car, to just touch it and that thing flew like, wow, that was something. What a blessing, oh Lord, the Lord has blessed me. Qué bendición, yo nada más ponía el pie un poquito y ese carro volaba hasta allá. Y decía, Dios mío, qué bendición más buena. It happened, pasó, that I was not too wise with my money. Yo no fui inteligente con mi dinero. So, I end up in many troubles to keep that car. Terminé muchos problemas por querer mantener ese carro. You know what the Lord did? ¿Sabe lo que el Señor hizo? The Lord blessed me. El Señor me bendijo. And the car was stolen. El carro fue robado. Yes.
bendición ahí. How would it be a blessing if they steal your car? The fact is that I was not able to pay it. El caso es que yo no podía pagarlo. But I was holding on to that blessing so much that I was doing whatever it takes, godly and ungodly, to keep that car. Yo estaba haciendo lo que sea para mantener ese carro. O sea, de parte de Dios, del diablo, yo quería ese carro. You know what happened? Some thugs took the car. I didn't know. I didn't see their faces. I parked to visit a friend of mine. I came out, the car was not there. Gone. I parked it like that, my son, right there. So I was not able to lose the car. Like, you park wherever. It was right there. I came out and that empty space took my car. Yo salí, el carro estaba parqueado ahí. Yo veo que el carro no está. Y ese espacio vacío en el espíritu. Don't hold on to the blessings. No se apega a las bendiciones. You know, the Lord blessed me that night. El Señor me bendijo esa noche. It was at night. Fue de noche, bro. The Lord blessed me. El Señor me bendijo. It was my birthday. Era mi día de cumpleaños. Those that have been in the Dominican Republic are Dominican, they know what the 28th means in our country. It's the psychiatric place where they put mad people. So that was my 28th birthday. So I got the message. Todos los que son dominicanos saben lo que es el 28 allá. Y era mi cumpleaños 28. Así que yo recibí el mensaje de parte de Dios. You are going like crazy trying to hold on to a blessing that is no longer a blessing because you cannot keep it. Because you didn't plan it. Because you didn't ask for my permission or blessing at the beginning. And you thought it was a blessing. But it was a curse that you brought to yourself. Lo que tú pensaste que era una bendición, que nunca me pediste ese permiso para venir y recibir eso, se convirtió en una malicia, se convirtió en una maldición, porque no fue a mí que me lo pediste. Oh, Lord, how great is the Lord. Cuán grande es el Señor. How deep are his thoughts. Cuán profundos son sus pensamientos. Why I bring my testimony. ¿Por qué traigo mi testimonio? Because in the same place, in the same case, en la misma manera, if Joseph, for some reason, si José por alguna razón, the thought would have crossed his mind, el pensamiento habría pasado por su mente, it would have been even worse for him. Habría sido aún peor para él. He got punished being innocent. José fue castigado siendo inocente, in the same way as Jesus did. Jesus was innocent and was punished as well. Jesús también fue castigado siendo inocente. You know what? Joseph received men's punishment, but God's favor. Because he feared the Lord. Joseph, o José, recibió el castigo de los hombres, pero recibió el favor de Dios porque él tenía temor del Señor. And that's the most important part in the life of Joseph. Esa es la parte más importante en la vida de José. The fear of the Lord. El temor del Señor. If I would have feared the Lord for that decision of buying that brand new car, I'm sure that things would have not ended up as it ended up. Si yo hubiese tenido el temor del Señor para comprarme ese vehículo, yo estoy seguro que las cosas no terminan como terminaron. You know what? My next car. Oh, how much I pray. How much I pray. Lord, I won't buy it if you don't say yes. ¿Cuánto oré para recibir ese otro carro? El carro nuevo. Y le decía, Señor, si tú no me dices que sí, yo no lo compro. You know what the Lord got me to do? ¿Sabes lo que el Señor me dio a hacer? To buy a car. A car that looks like a taxi car.
a Japanese Nissan, something that you've never seen here around. That was my brand new car back there. But how much he blessed me. ¿Sabes lo que hice? Cuando oré que el Señor me dirigió a comprar un carro tipo taxi, un Nissan blanco de lo que no venden aquí. ¿Y cuánto me bendijo el Señor con ese carro? Month by month, mes tras mes, I was able to buy the payments, I was able to pay the payments of that piece, of that car. Mes tras mes, el Señor me proveía para pagar ese vehículo. Until I put it for sale, hasta que lo puse para vender. None of the month, I was not able to accomplish my commitment. Ninguno de los meses, yo pude quedarme detrás de mi compromiso. And even sometimes, the dealership used to call me and say, hey, you need to pay on this day. And I was like, oh, thank you for calling me. My attitude was different. I was not taking the calls afraid anymore. I was like, oh, nice to hear from you. They were with this really rude voice, waiting, even worse voice from my end. But I was like, oh, nice to hear from you. And that's how it went. Cuando me llamaban del líder para acordarme la fecha, me decían, usted tiene que pagar esta fecha, y me hablaba malísimo. Yo decía, oh, qué bueno que me llamaste. Qué bueno escuchar de ti. Ya yo no tenía miedo a las llamadas. Because my trust was in the Lord. I learned the lesson at the moment. Yo aprendí la lección en el momento, porque ahora mi corazón estaba centrado en Dios. Let me tell you, Joseph, being innocent, his destiny seems to be lost. José, siendo inocente, su destino parece arruinado. Parece que no tiene otra salida más que la cárcel. And when I was studying this portion, which I'm not going to cover for this day, that is the meaning of Joseph being in prison. But according to some commentaries, it says, de acuerdo a los comentarios bíblicos que yo estudié mientras ponía el mensaje, vi lo siguiente. The reason why Joseph was put into prison probably was that part of the prison was under Potiphar's house as well. La razón por la que José fue puesto en esa cárcel fue porque esa cárcel también pertenecía a la casa de Potiphar. In those days, people were put into prison because they were enemies against the country. En aquellos tiempos, la gente se ponía en la cárcel o se llevaba a la cárcel porque eran enemigos del país. So they were waiting for a priori judgment, something like that. I can't remember the term right now. Estas personas que se ponían en las cárceles, se ponían en las cárceles esperando un juicio patriótico. But even then, when everything seems lost, Joseph was prospering because God was with him. Aun cuando todo se veía perdido, José seguía prosperando porque Dios estaba con él. Dios estaba con José, aún en medio de las prisiones. God was with Joseph, even though in his time of imprisonment. As I said before, Joseph is a representation of Christ. And I am about to finish. I think this is the longest one that I've preached ever. Yo casi acabar. Creo que este es el más largo que he predicado. Mark 10. 45, Marcos 10:45. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Porque el Hijo de Dios no vino, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a otros, y para dar su vida en salvación por muchos. Mateo 15:24. Then Jesus said to the woman, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. He sido, en Mateo 15:24, luego Jesús le dijo a la mujer, he sido solo enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Where's the parallelism? Right here. ¿Cuál es el paralelo aquí? That Joseph was taken to Egypt, which in a spiritual meaning, it is the world.
to serve in the house of Potiphar. Jesús, José, es igual que Jesús porque fue enviado a Egipto, que es una representación del mundo, a la casa de Potifar, que es una expresión del pueblo de Israel. Genesis 39:2. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José, así que él tuvo éxito en todo lo que hizo mientras servía en la casa de su maestro egipcio. John 3:2. After dark, one evening, después de que oscureció, he came to speak with Jesus. Él vino a hablar con Jesús. Rabbi, maestro, he said, él dijo, we all know that God has sent you to teach us. Nosotros sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Your miraculous signs are evidence that God is with you. Tus milagros y señales son evidencia de que Dios está contigo. Right there, you have a parallel. Joseph and Jesus. Ahí mismo tiene un paralelo entre José y Jesús. Genesis 39:5. From the day Joseph was put in charge of his master's households and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock flourished. Desde el día que José fue puesto a cargo de la casa de su maestro y su propiedad, el Señor comenzó a bendecir a Potifar y a su casa por la causa de José. Toda su casa y sus asuntos corrían con suavidad y todo el producto de la tierra y su ganado florecía. Verse 6. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn't worry about things except what kind of food to eat. En el verso 6, así que Potifar le entregó toda la responsabilidad administrativa que él poseía a José, y con él ahí solamente se preocupaba por qué habría de comer. John 2:3 dice, the wine supply ran out during the festivities, so Jesus' mother told him, they have no wine. Verse 9. When the master of such ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. Verse 11. These miraculous signs at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory and his disciples believed in him. Aleluya. Juan 2:3 dice que cuando se acabó el vino en el día de la festividad, Jesús, la madre de Jesús, le dijo, no hay vino. En el versículo 9 dice, el maestro de sala probó el agua que había sido ahora transformada en vino sin saber lo que había ocurrido. Claro, los sirvientes sí sabían. Y él llamó a la festejada, la que se iba a casar. Verso 11, estos milagros son señales en Caná de Galilea donde Jesús se reveló por primera vez. You see, there's a parallel here. Jesus and Joseph. Joseph as a representation of Jesus. And listen to this. To finish. This is the end. Almost the end. Please, stay with me. Quédese conmigo. Casi el final. Potiphar's wife, la esposa de Potiphar, is equal to the religious leaders of the time of Jesus. La esposa de Potifar es el equivalente a los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Does the question, what do you say, show me what you got, sounds familiar to you? What do you say, show me what you got? Have you heard that? La frase, dime, muéstrame lo que tiene, ¿qué es lo que? Dime a ver. Does it sound to you? ¿Te suena? Genesis 39:7 says, we can read how Potiphar's wife looked at Joseph lustfully to make him sin against God and to portray
and to betray Potiphar's trust. In the same way, or let me say it in Spanish. Podemos leer en Génesis 39:7 cómo Potifar, la mujer de Potifar, miraba de forma lujuriosa a José para hacerlo pecar contra Dios y traicionar la confianza de Potifar. Verse 7, at the end, come and sleep with me, she demanded. En el verso 7 al final dice, ven y duerme conmigo, y le reclamaba. In other words, what do you say? Show me what you got. En otras palabras, esta mujer le estaba diciendo a José, ¿qué es lo que es contigo? Dime, vamos arriba. In a similar way, the religious leaders in the time of Jesus tried to make him fall many times. En la misma manera, los líderes religiosos en los tiempos de Jesús quisieron hacerlo caer de múltiples maneras. And we can take one occasion, y podemos tomar una ocasión, John 8:1-8. The teachers were saying to Jesus, what do you say? Los maestros decían a Jesús, ¿qué es lo que tú dices? Verse 4, in John 8, verso 4, in Juan 8. Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her, what do you say? Maestro, esta mujer fue tomada en adulterio. Y la ley de Moisés dice que entren a pedradas en lo que tú dices. They were trying to trap him into saying something that they could use against him, but Jesus stood down and rolled in the dust with his finger. Ellos trataban de ponerle una trampa a Jesús. Y Jesús se inclinó a tierra y le dijo que, y comenzó a escribir. They kept demanding an answer. So he stood up again and said, all right, but let the one who has never sinned throw the first stone. Jesús le dijo, ok, ustedes siguen demandando, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. What's the parallel here? The Pharisees were pushing Jesus, in a way to trap him. This Potiphar's wife was pushing him to trap him as well. Jesus died innocent. Joseph was taken to the prison innocent. Potiphar's wife kept the cloth of Joseph at hand. The scripture says also that they cast lot on Jesus' clothes as well. La mujer de Potifar se quedó con la ropa de José en la mano. Y con Jesús se quedaron con su ropa en la mano también. Así como los fariseos empujaban a Jesús para que fallara, esta mujer empujaba a José también para que fallara. I need to finish. There is more, but I'll go there. This is not the end. This is not the end of the message. And I got many things that I could share later. Este no es el final del mensaje, porque hay varias cosas que podemos compartir. This was not the end of Joseph nor Jesus. Este no fue el final ni para José ni para Jesús. And you can rest assured that God's not done with you. Usted puede estar confiado de que Dios no ha terminado con usted. Both Jesus and Joseph submit to the will of our Heavenly Father. Ambos, tanto José como Jesús, se sometieron a la voluntad de nuestro Padre Celestial. The difference between Jesus and Joseph is that Joseph understood it later, but Jesus declared, this is the reason why I came from. La diferencia entre Jesús y José es que José lo entendió después el propósito de Dios, pero Jesús desde el principio dijo, esta es la causa por la cual yo he venido. Jesús is the Prince of Peace, like Melchizedek, King of Salem. Jesús es el Príncipe de Paz, como Melchizedek, el Rey de Salem. Joseph, at the end of his life. Jacob, at the end of his life. O Jacob, al final de su vida. He blessed each one of his sons. Jacob bendijo cada uno de sus hijos. And he said about Joseph, you are a prince among your brothers. José, Jacob bendijo a José y le dijo que es un príncipe en medio de tus hermanos.
I will finish with this. Psalm 94, 14. Termino con eso. Psalm 94, 14. The Lord will not reject his people. El Señor no va a rechazar a su gente. He will not abandon his special possession. He will not abandon his special possession. Dios no rechaza a su gente y no abandona a su posesión preciada. Dios no abandona a sus hijos. Philippians 1:6, Filipenses 1:6. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Amen? Amen. Filipenses 1:6. I am, estoy ciertamente seguro en el Señor de que el que comenzó la obra en ustedes la va a continuar y la va a terminar, la va a perfeccionar en el día que Cristo venga. Amén. Oremos. Let's pray. Heavenly Father, thank you in this morning. Thank you, Father, for your goodness, your mercy. Thank you, Father, for the word that you have given us today. Father, it is my prayer that this word take root in the hearts of those who are listening to it. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, estamos contentos y bendecidos en esta mañana de haber compartido tu palabra y te pedimos, Señor, que estas palabras que se hablaron sean raíz, hagan profundidad en los corazones de aquellos que la han escuchado. Heavenly Father, if there's any need, Lord, among your people, among your church, si hay alguna necesidad, Padre, en medio de tu pueblo, we ask you, Lord, that you manifest yourself, hallelujah, as the answer of that need. Padre Santo, si en medio de tu pueblo hay alguna necesidad, nosotros te pedimos que te manifiestes, Señor. Aleluya, te manifiestes, Padre, como la solución para esa necesidad. Heavenly Father, you didn't finish with Jesus at the cross. You didn't finish with Joseph taken to prison. And we are sure that you have not finished with us yet. Father, we ask you in the name of Jesus, name above all name, that you continue to add in your grace and mercy over our lives, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias y te pedimos, Señor, que así como no terminaste con la vida de Jesús en la cruz, ni terminaste con la vida de José en la prisión, te pedimos, Señor, que en nosotros tú continúes la obra y que agregues en nosotros para nosotros poder llegar a ser conforme a lo que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.